pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Ser hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 9. Si algo llevamos viendo a lo largo de más de 2000 años de cristianismo en el mundo, es el afán generalizado de hacerse con la titularidad, con el protagonismo de lo que pudiéramos llamar ser un hijo de Dios. No vamos a recorrer aquí las diferentes religiones ni las tendencias espirituales, pero si por algo abogan la mayoría de ellas y alguna cosa pretende reivindicar la práctica totalidad, es el hecho de poder hacerse un hueco en el poder ser llamados hijos de Dios. Sin embargo, la Biblia es totalmente clara en cuanto a esto. Ya en el principio del Evangelio de Juan, en el primer capítulo y en el verso 12, el Espíritu Santo, a través de la pluma del discípulo amado, nos deja estas palabras. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por ahora ya son dos los requisitos o condicionantes necesarios para que bíblicamente podamos ser catalogados como hijos de Dios. Por lo tanto, esas teorías que esgrimen muchas religiones con cosas como todos somos hijos de Dios porque Dios nos creó a todos, o como Cristo murió por todos, pues ya está todo hecho, ya soy un hijo de Dios, o alguna, más descabellada aún, con afirmaciones del tipo ser un hijo de Dios es algo cósmico, algo que no explica muy bien quienes tal cosa afirman, quedan rotunda y definitivamente descalificadas. Pero, por si esto no fuese suficiente, si con estas dos afirmaciones por parte de Dios no quedásemos suficientemente sin argumentos en cuanto a que la única autoría de poder ser considerados hijos de Dios proviene de Dios mismo, leamos este texto que encontramos en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le ha conocido a él. De estas tres afirmaciones que la Biblia nos establece en cuanto a el hecho de ser hijos de Dios y de ser llamados así, y el hecho de que este título ni es algo merecido, ni es algo innato en nuestro ser, lo visto hasta ahora lo deja suficientemente claro. Si en algún momento de nuestras vidas podemos dejar de ser hombres y mujeres naturales, seres vendidos al pecado con una naturaleza caída, no es por otra cosa que no sea la pura gracia y misericordia que Dios tiene para con nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Leyendo esto queda suficientemente claro que es por el amor del Padre por lo que podemos ser llamados hijos de Dios. Que no hay nada fuera de ese amor que no nos hiciera merecedores de ser rechazados por ese Dios Padre. Y aún así, en lugar de rechazarnos, ¿qué encontramos? Que a través de su Hijo, de Jesucristo, si lo recibimos, si creemos en su nombre, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Estamos siendo bendecidos por Dios por momentos y a cada paso. Y si de algo podemos testificar quienes hemos sido redimidos, es precisamente de eso,
de ver derramarse sobre nosotros su gracia, su misericordia y su benevolencia cada día sin merecerlo lo más mínimo. Pero cabe la posibilidad de que quieras más. El hombre siempre quiere más. Puede que incluso desees poner algo de tu parte en todo esto. ¿Es así? ¿Te gustaría colaborar en lo que Dios hizo, hace y hará en tu vida? Pues Dios es tan sumamente generoso en cuanto a sí mismo que nos lo permite. ¿Cómo? El Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en el verso 9, te lo desvela. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¡Qué bueno es Dios! No solamente decide redimirnos de una condición de pecado, de la que solamente nosotros somos responsables, sino que el Redentor que nos brinda es su propio Hijo en la persona de Jesucristo. Pero aún su generosidad se multiplica más si cabe, permitiéndonos ser participantes directos de una obra que sin nuestra colaboración ya es perfecta, pero en su deseo de bendecirnos nos da la oportunidad de poner nuestra parte en eso de ser sus hijos. ¿Y cómo es eso? Como hemos visto anteriormente, 1. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. 2. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y 3. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Primeramente, nuestra fe en Jesucristo, algo que también viene de Dios, es lo que nos posiciona como sus hijos. En segundo lugar, el poner por obra su palabra es lo que hará que seamos conocidos y reconocidos como sus hijos. Y en tercer lugar, asumir y comprender que todo, absolutamente todo, es una obra de gracia llevada a cabo por Él en nuestras vidas. Que todo es porque, como dice Juan en su primera carta, capítulo 4, verso 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.